la decisión de Victoria Federica sobre su futuro sentimental que pondría en jaque a la familia real. La sobrina del rey Felipe VI tiene en claro sus prioridades. Victoria Federica ha encontrado la manera de distinguirse entre los integrantes de la familia real, puesto que, en cada una de sus apariciones en público, deja en claro que está decidida a ser reconocida como la It Girl del momento, y, por ahora, no le ha ido nada mal, pues es considerada como toda una influencer en las redes sociales. Hace tan solo unas semanas, en los medios de comunicación se han visto reflejadas las intenciones de la sobrina del rey Felipe VI de formar parte del mundo de la farándula española, ya que Victoria Federica se hizo presente en los premios Elle Style Awards 2021 para acaparar toda la atención mediática y automáticamente abrirse una cuenta de Instagram. Así demostró que ha llegado para marcar un antes y un después en la familia real. Ahora, después de haberse ganado cientos de seguidores en su cuenta oficial de Instagram tras asistir a una fiesta donde se encontraban las personalidades más destacadas del ambiente de las redes sociales y del mundo de los influencers, la nieta del rey emérito ha sido noticia en esta última semana al salir a la luz una información que ha generado un descontento en su padre, Jaime de Maricalar. Pues sucede que, la revista Hola, ha desvelado unas fotografías donde se lograba apreciar a Victoria Federica y a su pareja, Jorge Bárcenas, disfrutar de una convivencia en un piso de alquiler del barrio de Chamberí en la capital madrileña, pero, al parecer, los padres de la estudiante de Administración y Dirección de Empresas no estaban al tanto de la mudanza juntos, al menos el exmarido de la infanta Elena de Borbón, ya que al ser consultado por la prensa ha negado firmemente esta información. No me consta. Es falso, como siempre. Han sido las palabras del progenitor de Victoria Federica, a quien de seguro no le ha causado ninguna gracia esta determinación, pues al parecer la decisión de la sobrina del rey Felipe de vivir junto a su pareja antes de casarse no sería bien visto por los integrantes de la familia real, pero, para Jaime de Maricalar la buena noticia es que según allegados a la influencer, el DJ no viviría todos los días allí, por lo tanto, se trataría de una convivencia temporal, al menos por ahora.